Muy buenos días. Personas servidoras públicas que integramos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, agradecemos a quienes, a través de nuestras redes sociales, nos acompañan en el webinar 3, Importancia de la Educación sobre la salud mental como elemento del aprendizaje, la socialización y la participación. Asimismo, y reconociendo su participación, le damos la más cordial bienvenida a las personas panelistas. Irving Yair Sánchez García, estudiante del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Tua Alondra Varela Segura, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, Gabino Barreda de la Universidad Nacional Autónoma de México. Amaya Sierra del Buey, estudiante de secundaria del Colegio Francés del Pedregal. Diego Emiliano Bravo Pérez, persona joven de brigadas del INJUVE. Y, finalmente, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y ahora, antes de comenzar con los trabajos del presente conservatorio, agradezco a las personas panelistas encender y voltear a sus cámaras para regalarnos una sonrisa a efecto de realizar la toma de fotografía oficial. Una, dos, tres. Una más, por favor. Una, dos y tres. Muchas gracias. Ahora, para dar inicio, cederé el uso de la voz a nuestra coordinadora de mesa, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Adelante, por favor, magistrada. Hola, Pau. Muy bien. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias de antemano por estar aquí, Pau, representando al área de comunicación social del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como las personas de sistemas y la titular de este evento, que es quien lo lleva, mi querida amiga y compañera Daniela. Y bueno, quiero platicarles un poquito de qué va y cómo va esta tercera mesa, porque con esta estaríamos cerrando este tercer conversatorio, propiamente que tenemos 3 años consecutivos haciéndolo, muy convencidas y muy convencidos, y les presumiré también que muy aplaudido el evento en sí. Y bueno, quiero decirles que estamos conectados y conectadas el día de hoy con mi querido compañero y amigo Irving Yair Sánchez García, que representa al Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, así como su Alondra Varela Segura, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, Gabino Barreda de la UNAM, de donde yo también soy egresada, y de presumir, mi querida Sua, ¿no? Tenemos ya coincidencias, no solo por ser mujeres, sino por la institución propiamente que nos arropó. Después tengo a mi amiga Amaya Sierra de Güey, ¿no? Bienvenida, Amaya, que estás representando secundaria, concretamente el Colegio Francés del Pedregal. Muy bien, porra para el Colegio Francés que se sumó a esta dinámica. Y tengo a Diego Emiliano Bravo Pérez, una persona joven de Brigada INJUVE, con quien ya les comenté algo brevemente de manera informal. Tenemos programas con INJUVE propiamente, entonces para Diego no es como ajena a las locuras que yo pueda decir o las extremidades a las que pueda llegar, los extremos, perdón, a los que pueda llegar, pero bueno, esperamos que sea una mesa interesante, ¿no? Con independencia de otras autoridades que puedan sumarse, yo estoy representando a una autoridad, no solo estoy moderando, entonces tal vez podemos hacer un buen rebote, si quieren salirse un poquito, ¿no? De la línea discursiva que traemos, de las preguntas detonadoras, no pasa nada, tendremos que tener cuidado en respetar los tiempos, chicas y chicos, ¿no? Para que pueda ser fluido este tema, y en ese sentido me gustaría también decirles que para mí moderar esta mesa, pues comprende una idea muy básica de tipo de eventos que realiza el tribunal para ir generando espacios que promuevan un libre intercambio de ideas, visiones y experiencias, sobre todo desde la diversidad de adolescentes y en su caso especialistas o autoridades, pero particularmente hacia quienes va dirigido el evento propiamente. Y bueno, a ver, la salud mental de los adolescentes, de las personas adolescentes, me parece que no es una cuestión menor y por eso estamos el día de hoy aquí tratando de sumar y hacer algo. La adolescencia, me gustaría decirles que consideramos o podemos decir que es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales, emocionales, importantes para el bienestar mental. Algunos de estos son la adopción de patrones de sueño saludables, hacer ejercicio regularmente, desarrollar habilidades para mantener relaciones interpersonales, hacer frente a situaciones difíciles y resolver problemas y aprender a gestionar las emociones. Es importante, desde luego, y soy la primera en reconocerlo, contar con un entorno favorable y de protección de la familia, la escuela y la comunidad en general. Vaya, creo que ser adolescente no conlleva ser fácil o tener las cosas fáciles, aun cuando tengamos una familia establecida y que acompañe. Según datos que proporciona incluso la OMS, si me permiten, en el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. La depresión, la salud, la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio, lamentablemente, es una causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Estas enfermedades siguen en gran medida sin recibir reconocimiento y, desde luego, el tratamiento debido. Algo importante que remarca la OMS es el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes, que tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental, desde luego, y restringen las posibilidades de llevar una vida y, sobre todo, un futuro. Son muchos los factores que afectan la salud de los adolescentes, y un factor, me parece que es importante, es la sociedad, cómo los asumimos en la sociedad. La pandemia, desde luego, deja un impacto directo sobre la vida de las personas, provocando un aumento paulatino de los problemas relacionados con las situaciones concretas de los adolescentes. Ha cambiado y hemos cambiado como sociedad, pero sobre todo hemos tratado de generar en caminos reales para seguir conviviendo y la manera de relacionarnos mutuamente. Sea dentro del aula, clases virtuales, fuera, en redes, se convierten en la normalidad. Y la vida escolar cambia, desde luego, por completo, aunque parece ser que por ahí tengo personas conectadas que ya están propiamente en la escuela. Y los centros educativos, desde luego, en lo particular, dejan de ser el principal espacio de socialización para el alumnado. Es decir, ya tenemos otros mecanismos para socializar. Y en ese sentido, me gustaría empezar la ronda de preguntas propiamente con un orden destinado previamente. Y les diría, vamos opinando. En los últimos años, la exposición al uso de dispositivos tecnológicos del Internet ocurre a más temprana edad. ¿De qué manera consideran las redes sociales, los videojuegos, el contenido en Internet y las comunicaciones virtuales impactan en la salud mental de la adolescencia? Si no tienen inconveniente, estaría cediendo el uso de la voz al estudiante de preparatoria, Irving Jair Sánchez García, del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Con base a algunas situaciones, en especial en redes sociales, una de las causas que se ha visto y posteriormente a la pandemia ha sido un detonante para otros problemas, tanto sociales como en lo personal. Uno de ellos, a mi consideración, sería el ciberacoso. Desafortunadamente, el uso de redes sociales a una muy temprana edad ha fomentado ciertas problemáticas. Y en este caso, en muchas ocasiones, con este problema, ha dado paso a algunos padecimientos, ¿no? Principalmente en tema de salud mental, algunas de sus afectaciones han sido principios de ansiedad, depresión y en muchos otros casos, trastornos de la conducta. Creo que uno de los temas más importantes que hay que trabajar como sociedad, como comunidad, es en tener canales abiertos de comunicación, tanto en familia como en centros educativos y centros de salud, que fomenten una viabilidad o un camino a seguir para el apoyo de estas personas que en muchas ocasiones, sin darse cuenta, ya tienen una problemática de esta magnitud y desembocando a algún padecimiento de su salud mental. Uno de los casos, y creo que en muchas ocasiones lo hemos visto todavía con mayor frecuencia, ha sido un incremento en la violencia, en este caso en escuelas, derivado de los contenidos que no se han regulado y que son de fácil acceso gracias al Internet, plataformas no nada más como redes sociales, sino en algunas ocasiones juegos en línea o algunas características de este tipo, han fomentado, ¿no? Que la problemática del acoso, de la violencia, esté incrementando en niveles hasta básicos en educación y en estos casos pues cambiando mucho la perspectiva de la ciudadanía. Muy bien, Irving, la verdad es que lo que dices es totalmente cierto y me parece que es un buen inicio para empezar a identificar qué es lo que les está preocupando a ustedes propiamente. Te agradezco, Irving, eres muy amable. Y bueno, en ese sentido, cederé el uso de la voz al estudiante, porque ya me atrevo acá, Sua Alondra Varela Segura, de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barrera. No sé si gustes que te repita la pregunta, mi querida Sua. No, así está bien. Gracias. Y buenos días. Mi nombre es Sua, vengo de la Nacional Preparatoria número 1. Y bueno, la respuesta a la pregunta es que ciertamente hoy en día es más difícil no exponer a los jóvenes a este tipo de tecnologías que brindan beneficios, pero también traen muchos
maleficios, por decirlo así, en el sentido que cada alumno decide cómo utilizar las redes sociales. He visto muchos chicos que han aprendido otros idiomas, han aprendido a usar las computadoras y todo por medio del internet, pero también hay muchos chicos que se distraen demasiado. Sin embargo, también trae problemas como volviéndolos muy impacientes debido a que todo el tiempo nuestro cerebro está recibiendo estimulaciones, todo es muy instantáneo y entonces provoca frustración, saturamos nuestro cerebro de mucha información y impide que nos enfoquemos en una sola cosa, es decir, todo el tiempo estamos buscando cosas que hacer o estamos buscando distractores para no concentrarnos en una sola cosa y aburrirnos. Por esto también es importante tener un control en el tiempo de uso de estas tecnologías y también que los padres tengan revisiones periódicas sobre el contenido que consultan sus hijos. Con el internet también tenemos acceso a todo tipo de contenido sin ninguna restricción y los adolescentes son maleables entre lo que consumen y pueden llegar a imitar lo que ven. Por ejemplo, muchos se han puesto en riesgo con los retos que han visto en redes sociales o chicas que contactan a chicos que creen que son de su edad y cuando se ven en persona resulta que no son. Y bueno, en muchas cosas también caen en que las obligan a hacer cosas que ellas no quieren, sufren problemas de ansiedad, arranques de ira, estrés, se aíslan, crean conflictos de desconfianza e inseguridad sobre sí mismos. La presión social también puede desbocar a que muchos adolescentes realicen actos violentos en contra de quienes los rodean, porque eso lo aprenden de los videojuegos, de los videos, o porque algún amigo los retó. Y pues bueno, también la presión social hace que hagan cosas indebidas para conseguir algo que han visto en las redes sociales. Excelente. Mucho, muy bien, mi querida Sua. Estas partes que tú dices y que vas enumerando, si me permites decirlo así, respecto al saturamiento de información que manejan y que nos obliga propiamente la nueva manera de comunicarnos propiamente y sobre todo recibir información todo el día, ¿no? Porque está ahora sí que al alcance de un dedo, ¿no? Realmente está en la mano de un dedo, ¿no? Y sobre todo el estrés y la frustración a la que se pueden ver sometidos. Muchas gracias, mi querida Sua. Y cederemos el uso de la voz ahora a mi querida compañera y amiga Amaya Sierra del Buey, del Colegio Francés del Pedregal. Amaya, por favor. Hola, muchas gracias por cederme la voz y por darme este espacio para poder expresarme. La tecnología, a pesar de tener por objetivo ser una herramienta para el progreso, también ha causado muchos problemas. Los adolescentes han perdido el interés por otras actividades y esto ha causado el sedentarismo en la mayoría de los adolescentes en la sociedad actual. Hoy en día, gracias a la virtualidad, encontramos cualquier tipo de información. Así como puedes informarte, puedes encontrar también una desinformación en cualquier tipo de contenido. Un ejemplo de esto pueden ser las imágenes o videos de actos sexuales que los jóvenes que lo consumen hacen ideas falsas de este acto sexual y solo fomentan más y más los estereotipos. Esto también puede llegar a afectar la salud mental en los adolescentes y en los jóvenes, porque por estos estereotipos solamente nos concentramos en cumplirlos. Creo que esto es importante mencionarlo porque aquí viene mi idea para poder hacer un espacio de comunicación y podernos expresar con alguien que sea profesional en psicología para que nos pueda brindar un apoyo psicológico para mejorar nuestra salud mental, para no preocuparnos por cumplir estos estereotipos y para poder ser nosotros mismos y concentrarnos en nosotros mismos para poder ser mejores y para poder ayudarnos a educarnos mejor. Además de esto, la tecnología causa ansiedad y depresión, porque algo tan importante como la educación no ha implementado medidas de regulación en el uso de la tecnología, causando tantos problemas a los adolescentes. Otro aspecto relevante y relacionado al fenómeno de las redes sociales y la salud mental es la desinformación que provocan las fuentes de información no confiables.
Esto perjudica el aprendizaje de todas las personas. Por eso, me es relevante mencionar la información manipulada y no correcta en las redes. Este punto para mí es muy relevante porque a partir de esta investigación errónea creemos que estamos en lo correcto y por ende empezamos a desinformar a más y más personas, convenciéndolas con nuestro propio engaño de lo correcto. Consecuentemente, esto nos afecta como sociedad cuando tomamos decisiones y acciones mal fundamentadas. Muchas gracias. Muy bien, Amaya, muy claro. Esta desinformación de la que somos parte todos, pero en particular ustedes, yo creo que, y es una apreciación un poco personal, Amaya, yo creo que el ser humano siempre está en constante formación, ¿sabes? El día que asumamos que no tenemos ya nada que aprender de la vida, de una situación, de un hecho, de un tema de cognitivo, etcétera, creo que estamos hablando de una situación muy particular emocional, pero también hay que decirlo tal cual y con todas sus palabras, y coincido, vamos generando un marcaje de estereotipos continuo, y es lo que queremos romper, precisamente es lo que queremos romper, y lo vamos motivando, lo vamos incentivando, y sobre todo, veo que hay una particularidad entre quienes han participado ya, respecto a que no existen medidas de control del uso de redes, ¿no? Finalmente, y la verdad es que también he de decirles, como un poco experta, ¿no? En el tema de uso de redes, sobre todo en propaganda político-electoral, atendiendo que trabajo en un tribunal electoral, es compleja la regulación para el uso de redes, pero sin embargo algo se podría hacer, ¿no? Sobre todo cuando es algo que está generando en la sociedad, en las comunidades, una inquietud particular y palpable que necesita ser regulada para poder tener mayor seguridad y no generar la desinformación, ¿no? Muchas gracias, Amaya, te felicito. Y bueno, ahora daría el uso de la voz al joven de brigadas de Injuve, mi querido amigo y compañero también, mi querido Diego Emiliano Bravo Pérez. Vas, Diego. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por invitarme y darme igual este espacio para poder hablar. Y pues lo que yo considero que en las redes sociales también hay muchos como tales estereotipos hacia las personas, influencers o pues creadores de contenidos, ¿no? De que nos ponen como tipo estándares muy altos hacia las personas, de que quisieran llegar a ser como tal como ellos o que quieren tener igual los mismos seguidores, y muchos jóvenes empiezan a como tal a crear contenido y a algunas veces a empezar a arriesgar pues su salud o incluso su, oh, más que nada su persona, al intentar ser personas que no son, porque ven a personas que incluso tienen más seguidores, que pueden ganar dinero y cosas así, y empiezan a desenfocarse de los estudios o de diferentes cosas, como pues son deportes, pues así. Y ya me puse nervioso, perdón. No, Diego, no te pongas nervioso, ¿no? Ya les decía yo que este es un espacio que logramos abrir y no es tan simple a veces que las autoridades nos abramos, ¿no? O que generemos los espacios por la rutina diaria de las autoridades propiamente, pero el chiste es que lo disfruten. Recuerden que les dije extramuro, ¿no? Informal, aquí hay dos tips. Una, fluyan, y la otra, respiren, ¿no? No se vienen de respirar porque se van a poner morados. No te preocupes, estuvo muy bien tu participación y me parece muy atinada, sobre todo la parte que representas tú, ¿no? De Injuve, que tiene una realidad de jóvenes, pues más a nivel a nivel del ras del suelo, que luego tendemos a decirles, sin que fuera sea un concepto discriminatorio, y si alguien lo toma así les pido una disculpa, pero me parece que estás en lo correcto. Y bueno, hecho lo anterior y dicho lo que ustedes amablemente nos han compartido de sus apreciaciones, me parece que podríamos concluir breve y rápidamente en esta primera ronda de preguntas este tema de la violencia que les preocupa mucho, ¿no? De los niveles básicos que se van generando, pero sobre todo el ciberacoso, ¿no? Que va marcando la vida no de una persona, sino de todos los que están alrededor con quienes se comparte el ciberacoso, que sí existe, que es una realidad, que es otra manera de violentar mujeres, de violentar y generar discriminación todavía, ¿no? Esta saturación que reciben ustedes recibiendo información todo el tiempo, ¿no? Que propiamente los estamos saturando, esa es la verdad, ¿no? El control sobre la información que no existe, ¿no? Que la realidad puede distorsionar, incluso generar estereotipos, como ya se refirió, y generar conflictos o conocer y enfrentarnos nuevamente a situaciones que yo les diría, a mí me parece delicado que los estemos sometiendo a estrés propiamente personal, emocional y sentimientos como son la ansiedad y la presión social, pero sobre todo la frustración. Me llamó mucho la atención
que lo etiquetaron así, la frustración, son emociones que el humano tiene que sentir propiamente, el estrés, ¿no? Conflictos emocionales, etcétera, la ansiedad, para poder etiquetarlas y poder reconocerlas y no nos generen un malestar o una distorsión real. Pero me parece que es muy temprano en la edad en la que ustedes son sometidos a estas emociones, ¿no? Y sobre todo, las medidas de control en el uso de redes propiamente que les va generando a ustedes mucho ruido y me parece que son dignas de atender. En ese sentido, yo abriría la segunda ronda de intervenciones a partir de una propuesta de pregunta concreta que le llamamos detonadora. Y es la siguiente. Nos encontramos en un proceso de recuperación post-pandemia, que ustedes ya saben qué es, ¿no? Son parte de la pandemia, digamos que todas y todos somos sobrevivientes, no solo de la sociedad, sino de la pandemia. Y en este proceso de recuperación post-pandemia como sociedad, aprendimos desde luego que la salud mental es un elemento fundamental para el aprendizaje y la interacción de las personas. En ese sentido, ¿qué estrategias, acciones o programas consideran que se pueden implementar a nivel gobierno, escuela y familia para el cuidado de la salud mental? Yo estaría cediendo el uso de la voz concretamente a mi amigo Irving Jair Sánchez García del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Irving, si eres tan amable. Claro, muchas gracias. Bueno, a consideración propia, creo que hay que trabajar en conjunto, tanto gobiernos, instituciones y la sociedad en general, para brindar más importancia y darle la relevancia que merece el tema de la salud mental. Creo que no todos tenemos un conocimiento amplio acerca del tema y desafortunadamente, gracias a esa falta de información o ese desinterés, creo que estamos fomentando que el problema se siga agravando desde tempranas edades. Y una de las alternativas que a mí me gustaría que se trabajara todavía en mayor escala es que se creen espacios en que la comunicación sea viable, que sea en cierto modo más accesible, tanto con los jóvenes como con padres de familia, autoridades en instituciones públicas, privadas y el sector salud en especial, que brinden ese apoyo, ¿no? Mediante seminarios, pláticas, conversaciones, y no nada más nos cerremos en ubicarnos o tener como un punto estratégico solamente a las escuelas. Creo que también hay que ir un poco más allá, por ejemplo, utilizar los espacios públicos que nos brinda la Ciudad de México, parques, plazas públicas, en los que se instalen módulos de información que sea más accesible esta, para no crear lo que mencionaban anteriormente, el tema de la desinformación, sino todo lo contrario, fomentar información viable, veraz, y que se dé el apoyo que merecen las personas que ya tienen alguna situación, y posteriormente pues también darle como continuidad, ¿no? Creo que uno de los problemas más grandes que, al menos a mi parecer, he visto con personas cercanas a mi entorno, no se les da como una facilidad o un seguimiento. Probablemente existen algunos talleres en las instituciones, pero no se les da no se les brinda más apoyo, ¿no? Del que quizás necesitan, de canalizarlos a alguna institución de salud, que les den un seguimiento y sobre todo que sigan recibiendo un apoyo que probablemente necesitan y que no se les brinda con mayor facilidad, ¿no? Tanto en el entorno familiar como en el entorno educativo. Creo que principalmente hay que fomentar esa comunicación, hay que brindar el apoyo a aquellos que más lo necesitan y así podríamos quizás avanzar un poquito en el tema de la salud mental y que se le dé la importancia que merece. Excelente, Irving, totalmente claro, lo que me parece que tienes mucha oportunidad y mucha precaución en decirlo y sobre todo la manera de decirlo. Yo siempre les he dicho que hay que ser amables cuando decimos las cosas, ¿no? En el pedir está el dar y me parece que algo que ayuda mucho y contribuye para que nosotros podamos hacer algo es la claridad de ideas, es decir, a dónde quieren llegar, dónde estamos y me parece que es muy prudente lo que dices. En ese sentido, estaría cediendo yo, después de Irving, el uso de la voz a mi querida Sua Alondra Varela de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 Gavino Barrera. Muchas gracias. Bueno, es muy cierto que en la sociedad nos encontramos en un proceso de readaptación después de estar encerrados 2 años en pandemia.
Y bueno, el decir regresar a la normalidad no me parece que sea el uso correcto para decir que volvamos a la vida que trae, bueno, que vivíamos antes de pandemia, porque muchas personas fallecieron, muchas personas perdieron su casa, sus trabajos, entonces volver a la normalidad pues no sería como tal. Debemos buscar orientación y también buscar a profesionales que nos ayuden a llevar a cabo todo el tratamiento y el proceso de adaptación a la sociedad, porque ciertamente regresamos distintos, ya no era lo mismo estar en una pantalla y ver a tus compañeros de clase a través de esa pantalla. Entonces, como propuesta para el gobierno y en colaboración con las escuelas para que la educación básica pueda mejorar es que implementen cursos de informática o bueno, de manejo básico de dispositivos electrónicos para padres y para adolescentes. Es decir, a los chicos se les implementaría, por decir, una materia o un curso de informática básica e inglés, y a los padres se les ofrecería un curso donde les enseñaran a usar lo más básico en un dispositivo electrónico, porque hay padres que a veces no ni siquiera saben cómo mandar un mensaje, es la realidad de muchos, y también dar a conocer los programas de control parental, que es una aplicación donde los padres tienen el control del celular del menor, donde pueden limitar el tiempo en el que pasan en las redes sociales, están constantemente checando qué es lo que consumen los niños y bueno, también a nivel familiar, sería que fomentaran a temprana edad la práctica de algún deporte, la práctica de alguna actividad artística y también ofrecerles llevarlos a terapia. No es necesario que el chico haya pasado por algún trauma para asistir a terapia. Nada más es como que mantener un equilibrio entre tu vida y tu salud mental. Entonces, el gobierno pues podría implementar cursos para orientar a los papás y a los jóvenes a usar las tecnologías de manera positiva en la vida, y a nivel familiar, pues sería fomentar el estímulo de querer aprender constantemente cosas nuevas y no solamente estar tras una pantalla. Muy bien, Sua, tienen mucha claridad en lo que pretenden y lo que está faltando, ¿no? Los felicito y las felicito, ¿no? Y ahora estaría haciendo alusión propiamente a mi querida amiga Amaya Sierra del Buey, del Colegio Francés del Pedregal. Amaya, si eres tan amable. Sí, gracias. Según el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, el Estado debe reconocer que la educación debe estar orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño. Como estamos en constante cambio, esto se me hace muy importante porque así los maestros y nuestros propios compañeros nos pueden ayudar a descubrir qué nos gusta, qué no, en qué somos buenos, en qué no tan buenos y poder ayudarnos a mejorar. Por este motivo, creo muy importante el uso de la terapia emocional desde pequeños, utilizar los conocimientos que existen sobre el desarrollo integral para saber cómo regular el uso de la tecnología en los seres humanos. Así se puede fa facilitar el aprendizaje de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La importancia de las relaciones socioafectivas es lograr una sana convivencia en los menores y un desarrollo pleno y adecuado para su bienestar. Creo que este espacio para poder expresarnos nos puede ayudar a tener una sociedad más capaz de relacionarse pacíficamente, de empatizar, de dar consuelos, de ayudar a los prójimos y de resolver conflictos de una forma, de la mejor manera posible. Si queremos formar ciudadanos competentes, competentes emocional y socialmente, es necesario reflexionar y concientizarse sobre la trascendencia de estas competencias y trabajar en ellas en los primeros años. Aquí es donde yo propongo un espacio de comunicación de los alumnos a un experto en psicología para poder expresar cómo se sienten, qué sienten y por qué lo sienten. Esto se me hace importante para empezar la enseñanza de la inteligencia emocional, el saber lo que sentimos, por qué lo sentimos y cómo manejar ese sentimiento.
Creo que es muy importante el pensar también en los padres para que estos padres también puedan brindar un apoyo a sus hijos para que todo sea más fácil también para los maestros y que los maestros no carguen con toda la carga de estas enseñanzas. Muchas gracias. Wow, a ver, ahorita ya no he querido como retomar las ideas que tienen ustedes, pero acá no acabamos esta ronda, voy a hacer alguna connotación o anotación, porque tú dijiste algo que lo aterrizaste en un concepto, Amaya, y es inteligencia emocional. Pero cuando yo voy seguimiento a todo lo que están diciendo ustedes, a lo mejor no lo dicen conceptualmente, es decir, las dos palabras, inteligencia emocional, pero todos están partiendo de tener inteligencia emocional. Te felicito, Amaya, ¿no? Por tu claridad también. Ahora sí que no me queda ninguna ni ninguno corto para esta mesa. Excelente. Y ahora sí vamos con mi querido Diego Emiliano Bravo Pérez, joven de Brigadas Injuve. Diego, vamos, tienes nuestra atención. Ah, hola. Bueno, pues primero que nada, hay que decir que pues tras la pandemia fue algo tan difícil para demasiados jóvenes por las pérdidas que hubo en pues todos los hogares, en las casas, en familia, y mucha gente empezó a como tal a excluirse de las personas que quieren. Yo más que proponer, estoy comentando la idea que tiene el programa del Instituto de la Juventud, el programa Barrio Dentro. Lo que hacemos nosotros son atraer a jóvenes, y bueno, más que nada atraer, irlos a buscar en sus colonias, tocarle casa por casa, y buscando chicos para que puedan integrarse a nuestro programa y pues más que nada tengan algo con qué distraerse, algo con qué apoyarse, y algo con lo que puedan decir, pues, que están apoyando al gobierno de la Ciudad de México, que más que nada en Injuve no solo es tocar casa por casa, también tenemos diferentes brigadas, diferentes cursos, clases, incluso en el programa hay cursos para poder terminar la preparatoria, sin necesidad de tener que cursar los 3 años, para gente que, pues, obviamente ya, ya no quiere volver a estudiar o cosas así, y igual te serviría mucho para la vida laboral en un futuro, ya que como hay diferentes brigadas, te puedes enfocar en lo que uno quiere. Puedes unirte, no sé, a brigada de bicis, que están apoyando todos los domingos en el paseo ciclista, pero igual hay talleres de salud mental y psicología en Injuve que te apoyan a pues a todo lo que sientes y son totalmente gratuitos. Y ya. Excelente, Diego. Fluimos más, ¿no? Te sentiste más cómodo. Espero sí, porque me da la impresión de que no estoy haciendo mi esfuerzo claro para hacerte sentir en confianza, ¿no? Seguiré intentándolo. Y bueno, a ver, mis queridas amigas y amigos, dicen ustedes, trabajar en espacios donde la comunicación sea viable, ¿no? Las autoridades del sector salud incluso tocan este tema. Acompañar a los padres. Me parece que es muy importante el acompañamiento que ustedes piden y que van anotando respecto a los papás propiamente, porque pareciera que dejamos solos a los papás con esta gran responsabilidad de esta nueva manera de comunicarnos. Ya por ahí, Sua, si mal no recuerdo, nos dijo, ¿cuál nueva norma? Nueva vida, ¿no? Nueva normalidad. A ver, esto ya es normal, ya va a ser normal vivir así, ¿no? Las fotos con cubrebocas, ¿no? Que no lo vamos a poder evitar. Seguramente de repente otra ronda de COVID, ¿no? Toco madera, pero bueno, donde tendremos que volver a usar cubrebocas. Habrá, y hay gente que definitivamente no se anima a salir ya sin cubrebocas, ¿no? Que ya es parte de su look, por así decirlo, ¿no? Su outfit, creo que le dicen por ahí, Amaya, ¿no? Pues, y las chicas me podrán dar más certeza respecto a cómo denominar esto, ¿no? Incluso vemos, ahora sí que se van hasta reír, así esta majestad, qué cosa saca, pues gente vestida, o las chicas muy guapas con vestidos de noche, y el cubrebocas ad hoc al vestido de noche, ¿no? El vestido de cóctel, ¿no? O los hombres, ¿no? Con la tela ya del traje también con cubrebocas, etcétera. Entonces me parece mucho, muy importante esta parte que ustedes traen muy clara del acompañamiento que se necesita no solo a ustedes, sino a los papás y a quienes están rodeando el círculo más íntimo o más cercano propiamente, ¿no? Este establecimiento de módulos de información donde no hay facilidades y que tenemos que fomentar la comunicación, pero fíjense, estamos hablando de un saturamiento de información, que hay información todo el tiempo, a todas horas, y luego fomentar la comunicación. Entonces, lo que tendríamos que hacer es direccionar, si están de acuerdo, chicas y chicos, la comunicación propiamente conforme la vamos queriendo, la vamos necesitando, pero sí nos hace falta una formación
para ser selectivos en la información que necesitamos o que queremos tener de primera mano. Y esta parte que dicen ustedes del acompañamiento de los papás por cuanto al uso de redes, ¿no? Por cuanto al uso de la tecnología. Nosotros, fíjense que les voy a compartir, aunque no es la temática propiamente, pero vale la pena decirlo. Tenemos un programa dirigido a personas adultas mayores donde los conectamos o les pedimos que se conecten una media o una hora, 40 minutos, una hora y media, para darles una capacitación de derechos político-electorales, etcétera, un acompañamiento con otras instituciones. Y sabemos y no desconocemos que muchas veces están conectadas y conectados por la inquietud de ser oídos y escuchados, de tener algo que atender propiamente, pero también porque alguien de casa, el hijo, la nieta, el nieto, no sé, o a lo mejor el esposo más ducho, o la esposa, pues aprendieron la tecnología y supieron dónde picarle para estas cuestiones de, a ver, la plataforma, cuál es un Teams, hay cantidad, ¿no? La liga, ¿no? El correo, etcétera. Y eso es muy importante, ¿no? Esta parte de regresar a la normalidad que ya les refería que Sua nos hizo, a la vida nueva, a ver, la normalidad es esta, ¿para qué nos hacemos, no? ¿Para qué lo movemos o lo distorsionamos, no? El acompañamiento de los cursos hacia los dispositivos electrónicos me parece que es realmente importante y sobre todo dar difusión a los programas de acompañamiento, ¿no creen? Por eso yo les decía al principio, usen sus redes, si la escuela quiere, desde luego que está a disposición este coloquio, este conversatorio, para que lo hagan de conocimiento y lo tengan propiamente ahí para que lo puedan jalar y conocer. Porque miren, podemos hacer la mejor mesa, la tercera mesa del tercer y conversatorio más padre, pero si no logramos difundirlo o que llegue a quienes tiene que llegar, no va a pasar nada, ¿saben? Entonces necesitamos la difusión correspondiente de los programas que haya de apoyo, de los cursos que haya de acompañamiento, etcétera. Y me llamó mucho la atención esta claridad que tienen respecto a la terapia emocional, ¿no? Que la dijo Amaya y acabó hablando. Yo te estaba oyendo, Amaya, y decía, a ver si llega al punto, que es el esfuerzo, para mí me parece culminante, Amaya, de hablar de inteligencia emocional. No somos expertos en inteligencia emocional, no lo vamos a hacer porque necesitaríamos estudios de psicología, incluso tal vez de psiquiatría, espero no equivocarme, pero somos humanos, y es decir que somos emocionales, Amaya, no sé si coincidas, ¿no? Entonces eso nos hace generar una gran diferencia respecto a otros seres vivos o al aspecto de la vida, ¿no? Propiamente. Pero si tuviéramos algo que se llama inteligencia emocional, yo les voy a decir algo y a ver si coinciden, creo que en primer lugar fue Irving Jair, no existiría el ciberacoso, Irving, no sé si coincidas, porque estaríamos asumiendo que somos parte de una sociedad y que si tú estás bien, yo voy a estar bien y que te tengo que jalar para que estés bien porque tú vienes después, ¿sí me explicó? Y no permitir el ciberacoso y por eso a mí esas campañas de cero tolerancia me parecen muy bien, pero no tenemos inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Valdría la pena que en próximas ocasiones hagamos un foro, mi querida Dani, ¿no? Y también capacitación, concretamente la inteligencia emocional dirigida hacia adolescentes, hacia la adolescencia. Y podríamos invitar a Maya, que le generó mucha inquietud, incluso repetir con Irving, con Diego y con Sua, si se prestan y quieren, claro, para hablar de la inteligencia emocional, porque es lo que nos está faltando, educar la inteligencia emocional. Yo me atrevería incluso a decir la manera que no nos desgaste en afrontar una situación propiamente, porque somos emociones, los humanos somos emociones. Y yo tuve un gran sabio acerca de mi vida, que decía, no hay nada más complicado que la relación entre personas, ¿no? Que las relaciones personales, porque somos emociones y nos ganan las emociones. Pero bajo ese supuesto, y atendiendo a lo que estamos hablando de la inteligencia emocional hacia adolescentes, me parece que la terapia emocional sería un buen principio, mi querida Maya. La inteligencia emocional tendría que ser propiamente el fin, que nos lleve, o el objetivo, pensar desde luego en el acompañamiento de los papás. Ustedes están muy preocupados por lo que puedo percibir, de los papás, de que los acompañen, de que tengan claridad cómo acompañar, cómo generar un refuerzo propiamente en ustedes, ¿no? Y también hicieron una alusión muy concreta de resolver conflictos, para eso necesitamos terapia emocional e inteligencia emocional, y ciudadanos competentes emocionalmente. Yo les preguntaría, ¿tendremos ese acompañamiento en las instituciones educativas? ¿Tendremos una plática, una charla de la inteligencia emocional, de la terapia emocional, de generemos ciudadanos competentes? A ver, yo soy el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y desde luego lo que pretendo es capacitar y generar ciudadanos, que son ustedes, ¿no? O que van a votar en algún punto, que tengan participación política, que entiendan que tienen la obligación, pero también el derecho, ¿no? De políticamente pedir algunas cuestiones particulares, de ejercer un voto, ¿no? Sobre todo, pero
necesitamos algo más que eso, ¿no creen? O sea, yo puedo capacitar y formar, y aquí Diego no me dejará mentir, con el curso de los brigadistas que damos nosotros concretamente, los capacitamos y los formamos, pero no estamos haciendo a cabalidad cargo de la competencia que corresponde a los aspectos emocionales y de la inteligencia emocional. Y de eso, si me permiten, Amaya, yo creo que tenemos que hacernos cargo todas y todos, de a tolerar, aprender a tolerar lo que es la frustración, ¿no? Ella Sua lo dijo muy claramente, y sobre todo de la parte del acompañamiento emocional. Tenemos que tomar un curso absolutamente todas y todos para poder hacerlo. Y bueno, Diego, la verdad es que me gustó mucho también la participación que hiciste, mi querido Diego, que me parece que es brillante, porque hablas de lo que sabes y de lo que estás viviendo, ¿no? Del reto que es Incube, como el barrio joven, de buscarlos, pero sobre todo la inquietud que tienen de integrarlos con la dirección de Beth y Rafa, ¿no? Me parece muy atinada, y otros compañeros líderes, donde buscan a través de las brigadas, ¿no?, generar acompañamientos reales. Dabas tú el ejemplo de terminar la prepa, ¿no? Por ejemplo, quien no tuvo la oportunidad de estudiarla propiamente, pero sí de acompañarla y de acabarla, porque es un tema que va haciendo una sociedad mejor, una sociedad educada, que no es garantía nada en este momento, ¿no? Puede haber gente brillante que emocionalmente no sea inteligente, ¿no? Y vamos generando también, yo creo, lo voy a decir con todas sus palabras, chicas y chicos, deberíamos de exigir a cabalidad que sea integral todo, es decir, no puede haber una persona que sea muy inteligente, pero que dentro de casa tenga un aspecto de violencia, ¿no? Alcoholismo, cosas así, porque me parece que estamos dejando en tela de juicio perfiles muy particulares. Es decir, tenemos que buscar una integralidad propiamente en maestros, en servidores públicos, en cargos de elección popular, etcétera, donde la gente sea inteligente, tenga un aspecto emocional y tenga ética personal, agregaría yo, mi querida Amaya, no sé si coincidas, ética personal, ¿no? Yo siempre he hablado incluso de una regla de los mínimos, es decir, hay mínimos para convivir, porque si no ya no existiría la humanidad, donde, lo diré muy banalmente y muy sosamente, por así decirlo, las gracias, el buenos días, el por favor, me parece que son mínimos de convivencia que necesitamos cuidar y resguardar de manera inteligente emocionalmente para llegar después a otros objetivos muy particulares. En ese sentido, veo y me permití revisar la cámara, Amaya sintió algunas afirmaciones que hice, entonces ya vamos generando ahí coincidencias, Amaya, Asua también la di, como que a lo mejor lo que dice Marta no es tan equivocado, también Irving y también Diego. Miren, esta mesa era principalmente importante para mí, no porque las otras fueran menores o no tuvieran algún significado, pero sí era importante porque a mí me permite involucrarme con ustedes, chicas y chicos, de una manera más personal, más cercana, ¿no? Que ustedes me van dando la pauta propiamente. Y nosotros estaríamos por cerrar la tercera ronda, pero sí quiero decirles que el hecho de que ustedes se presenten como una institución, ¿no? Como la escuela, con independencia de cómo hayan seleccionado quienes iban a venir de las escuelas, me parece que es un gran triunfo. Ustedes tienen que llegar y tomar los espacios públicos, porque para eso son, y por ahí alguien decía, es que no hay espacios públicos, no falta que se den a conocer. Y sí, sin duda, tenemos que hacernos cargo de eso. Yo les daría un consejo un poco rebelde, pues si ahí me está siguiendo algún maestro o maestra, híjole, a ver si me hago una revolución. No se compren la famosa expresión, los jóvenes son el futuro de mañana. No. Porque yo ahorita que estoy tomando decisiones que van acorde a los requerimientos, a la problemática que existe en el país, en la ciudad, concretamente en la Ciudad de México, puedo equivocarme, ¿saben? Perdón. Y si yo me equivoco, les voy a dejar un futuro nada prometedor y muy incierto. Ustedes tienen que ocuparse del presente y del futuro, porque ustedes ahorita son detonadores de lo que se va necesitando en la sociedad. Tenemos estadísticas muy reales que en algún punto va a haber más ancianos que jóvenes. No te distraigan, digo, no. Va a haber mucho más ancianos que jóvenes. Y en ese sentido, me parece que es importante que ustedes tomen los espacios públicos para que digan y hagan oír su voz y la de sus compañeros. Es decir, ustedes pudieron haber hecho un rebote con sus compañeros o las gentes más cercanas de su círculo de amistades, no para pararse aquí y no solo asumir ideas que sean propias de ustedes, sino que estén representando propiamente a un grupo pequeño que sea de la comunidad estudiantil a la que pertenecen, pero es importante que tomen y se hagan dueños de estos espacios. En ese sentido, yo estaría cerrando propiamente la tercera ronda, que no es pregunta ya, no se preocupen, ya no dejen de sudar, no pasa nada, ya estamos cerrando. Quiero felicitarlos, que lo haré otra vez al final del momento, porque me parece que es muy importante darles confianza, ¿saben?
ustedes tienen algo que no podemos robarles nosotros como adultos y no pueden permitir que nadie nos robe, que se llama la confianza. Si ustedes están en un lugar, un grupo de amistades, una comunidad donde se les está robando la autoestima, la confianza, muévanse. De verdad que muévanse, porque son gente joven que merecen oportunidades y merecen ser tratados como jóvenes y, si me permiten la expresión, como personas, ¿sale? Entonces, y atendiendo a eso, estaríamos cerrando. Si ustedes quieren decir algo adicional a lo que traen, atendiendo a lo que yo he dicho, si me quieren corregir, no pasa nada, estoy abierta totalmente, aparte es mi función, ¿no?, escucharlas y escucharlos. Estaríamos dando una intervención última de ronda propiamente respecto a todos y cada una de ustedes, para que den alguna síntesis o algún análisis particular, o dirigen unas últimas palabras. Y por qué no, si quieren mandar saludar a la mejor amiga, al novio, a la novia, también, o a los maestros, agradecerles el acompañamiento, también. Por favor, chicas y chicos, minuto y medio, tomen ese minuto y medio para que digan de verdad lo que quieren decir. Muchas gracias. Irvin, vas, y a ver si vas a corregir algo, no pasa nada. Adelante. No, al contrario, estoy muy de acuerdo con su postura. Todo lo que se ha mencionado en este rato creo que tiene mucha relevancia. Y es cierto, ¿no? Creo que al final del día tenemos que trabajar, tenemos que seguir aprendiendo. El humano, por sus capacidades, es un ser que constantemente está en aprendizaje. Entonces creo que entre mayor pase el tiempo y tengamos las bases y realmente sepamos diferenciar la información buena, la información mala y lo que realmente nos va a ayudar a evolucionar, creo que es lo primordial, ¿no? Y agradecer el espacio. En instancia, me agrada mucho que se esté fomentando estos conversatorios para promover y para que se dé un seguimiento. Creo que algo que mencionó usted es que nosotros como jóvenes no somos el futuro de México, no somos el presente, y en este momento depende de nosotros trabajar para que en las próximas generaciones que vengan después de nosotros también tengan un buen lugar donde vivir y tengan muchas viabilidades para su desarrollo. Muchísimas gracias. Excelente, Irvin. Y un gran saludo, por favor, al Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, que estás representando. Te felicito por tu seguridad, por fluir, por tomar la oportunidad que corresponde tener un espacio público, porque esto queda en internet. Evidentemente podrá ser difundido en cualquier parte del mundo a través de internet. Muy bien, Irvin, de excelencia, sin duda, tus participaciones y tu claridad mental, sobre todo las connotaciones que hiciste, lo que te preocupa. Te felicito, y si me permites, con mucho respeto, un abrazo muy afectuoso. Gracias, Irvin. Y ahora sí, gracias. Vamos con mi querida a ti, Irvin. Amiga, su Alondra Varela asegura que no quedó corta en la claridad que de lo que pretende transmitir. Muchas gracias. Ya me había calmado, no estaba tan nerviosa hasta que dijo que se transmite en todas partes. No, a ver, mi función aquí es darles confianza. Y si no lo he logrado, tache para mí, ¿no? Pero a ver, sí pasa, pero no estás viendo que te vean, ¿no? Entonces, tranquila. Va, Sua. Muchas gracias. Bueno, pues me parece muy cierto lo que dijo, que no nos comprábamos esa idea. La verdad es que a mí me la vendieron y se las compré. Y pues sí, si en algún momento, digamos, algún maestro llega a errar, pues nosotros erraríamos en el camino del futuro. Es muy cierto lo que mencionó. Hay otra cosa que también nosotros... Nosotros tenemos las oportunidades a la mano, por decirlo así. Tenemos la oportunidad de participar en eventos como este, eventos como INJUVE, en programas como Pilares, pero la desinformación es muy grande en el país. Volvemos a lo del uso de las tecnologías. No se están usando de la manera adecuada, por decirlo así, los estamos usando para ver la vida de otras personas y no para informarnos sobre este tipo de eventos, este tipo de programas que además son gratuitos. La verdad es que el gobierno de la Ciudad de México da muchas oportunidades, pero la desinformación es lo que no nos permite avanzar. Y sobre el uso de tecnologías, pues cada persona decide cómo utilizarlas, a su bien o en su contra. Entonces, me parece que es muy cierto lo que dijo, y pues solo nos toca mejorar
para tener un, bueno, no para tener, sino para dejar una buena herencia a las futuras generaciones. Eso, Suan, muy bien. Por favor, saluda a tus maestros de la preparatoria número 1 de Vino Barrera de la UNAM, donde soy egresada, ¿no? Me queda claro que eres egresada de ahí porque somos gente muy inteligente en la de allá. Nah, no, bueno, evidentemente. Yo sigo estudiando. Bueno, muy bien, Suan. Y no, a ver, la idea, insisto, es que nosotros como adultos, si nos podemos llamar adultos, ¿no? Porque pues, con eso de la inteligencia emocional que Amaya nos tocó, fibras sensibles, a veces reaccionamos, pues vamos, niños seguramente, y todos tenemos ese margen de error, ¿no? Pero la idea siempre va a ser que nosotros nos dirijamos a ustedes con respeto, ¿sí me explicó? Que éticamente les tengamos un respeto a nivel personas, y desde luego lo que ustedes van representando como institución, como personas propiamente y con su ideología particular, ¿no? Muy bien, Sua, excelente. Y ahora sí, vamos con la titular de la inteligencia emocional, que me tengo la impresión, mi querida Maya, que tú no te alcanzamos a ver, pero atrás o de frente, no sé cómo explicarlo, traes porra, porque por ahí veo que volteas, ¿no? Entonces, un abrazo a quienes estén echando la porra, ¿no? Si quieres, ahí lo mueve tantito la cámara y las enfocas o los sí, enfocas, ¿no? Gracias. Para que no pase nada y al contrario sean parte de esto, porque te están echando porras y es importante, hay que agradecerlo, y seguramente tienes un grupo de apoyo, decimos, ¿no? Una red de apoyo también importante ahí en clase. Entonces, si quieres voltear de repente, esta, es optativo, no es obligatorio. Es mi titular, ahí. Se llama Maestosía Hitler. ¿Y se asomará Mari? Mari, ¿cómo está? Es maestra. Mucho gusto, Marta. Sí, soy titular. Bien, maestra, la felicitamos y sobre todo le agradecemos no solo a nombre de mi colegiado, de mi tribunal, a título personal, que impulse a Maya, que impulse a los jóvenes. Espero no haber dicho nada irreverente, maestra, porque pues, no pensé que fuera la maestra. Tanto gusto, ahí. No, al contrario, todo lo contrario. No. Muchas gracias por darles este espacio. A mí me hubiera encantado que me dieran este espacio en mi secundaria, la verdad es que es sumamente importante, necesario, y pues siempre incluirnos a todos como sociedad para que aportemos, pues justo en pro de nuestro futuro y de las siguientes generaciones, y de las de ahorita. Claro, excelente, gracias Mari, ahora sí que no estabas en el protocolo, pero no pasa nada. Muchísimas gracias. No, diles que tuvimos ahí un ratito agradable con Amaya y con otras chicas y chicos. No por mí, no lo digo por ellos, sinceramente. Claro, ¿no? Y muchas felicidades a todos los demás que han participado. Sus aportaciones sí, están de lujo, increíbles, de verdad. ¿Verdad? Ahí está, ya ven, si no lo están viendo los otros maestros, ya tienen aquí una maestra avalada, ¿no? Que es la titular de mi querida Amaya, ¿no? Te mando un abrazo, maestra. No supe ya si dirigirme a usted. No, pues ni me digas tú. Ustedes representan una... Primero, una función muy noble, que es la educación, la enseñanza, la formación. Creo que todos estamos en constante formación, ¿no? Me llama mucho la atención y me queda claro que es el acompañamiento tuyo, lo de la inteligencia emocional que tiene tan claro Amaya. Y te felicito porque hay que hablar de eso. Tenemos que empezar a hablar de la inteligencia emocional en jóvenes para formar, no ciudadanos, personas que traigan este quid, ¿no? Muy bien. Y pues si quieres, si no tienes inconveniente, mi querida maestra, dejamos a Amaya ahora sí que hable. Por supuesto, ella, claro, ¿no? Es de ella. Gracias, linda Amaya. Sí. Cuéntanos. Sí, pues para dar una conclusión a este tema, creo que es importante que volvamos al centro, que como ya hemos mencionado, son las personas. Recordemos que todo lo que creamos, que todo lo que creemos e implementaremos como seres humanos debe ser para nuestro bienestar. Hemos confiado en esta palabra y en su significado, pues aunque haya mucho progreso tecnológico, eso no significa que nos esté haciendo bien o ayudándonos como una sociedad. La tecnología debe ser una herramienta, no el fin. Debemos educarnos para usarla adecuadamente y no dejar que nos consuma o nos sustituya. Usarla en pro de la humanidad, en el ámbito integral, la salud física, mental, emocional, económica y familiar. Y por último, me gustaría agradecerle a mi director, Gonzalo Díaz Infante Aguilar, por llamarme y por escogerme a mí para esta participación y una vez más a mi porrista Marisol Zúñiga Busber. Padrísimo, Mari, le dices a Mari mi porrista, ¿no? No solo es tu porrista, es tu líder, ¿no? De escuela, de vocación, de acompañamiento como mujeres, ¿no? Mari, me queda clarísimo que también somos mujeres y vamos reforzando con un interés mucho, muy particular de lo que vamos necesitando. Y qué padre que te dijas a tu institución, a tu director. Me queda claro que seguramente había otros elementos, otras chicas y chicos que pudieran haber dado un buen juego, pero creo que fuiste una decisión totalmente atinada y acertada. Mis saludos, por favor, también al Colegio Francés del Pedregal de Excelencia por sumar y por traer, pues,
notas frescas también a este y conversatorio, ¿no? Que te graben, que te editen tus frases más padres, eso estaría bien, ¿no? Gracias, Amaya, un abrazo cálido también, igual que a Sua. Y bueno, si no tienen inconveniente, estaría cerrando con mi querido amigo, que ya respiró, que ya no está nervioso, ¿no? Porque ya es que a Sua la puse nerviosa, ¿no? Mi querido amigo Diego Emiliano Bravo Pérez de IJUVE, de Brigada IJUVE, una gran responsabilidad, Diego, que tú representas el día de hoy como brigadista, pero ya no diré más porque me preocuparía ponerte nervioso. Te escuchamos, mi querido Diego. Muchísimas gracias por el espacio, por volverme a invitar del tribunal. Que igual el tema de la salud mental hacia los jóvenes es demasiado importante, pues tras la pandemia, las redes sociales y todo lo que conlleva ser joven, aunque parezca que no es mucho, es demasiado, porque tenemos toda la carga encima de los adultos, de los jóvenes, desde que dicen que el futuro de México somos los jóvenes, cuando obviamente no es así. Nosotros somos el presente al dar nuestras opiniones, al decir qué pensamos y al saber qué queremos. Al igual que el programa Barrio Dentro me ha ayudado a mí en estos tiempos de pandemia, que pues, y no solo a mí, incluso a más de los 3,000 jóvenes que somos en el programa, ha ayudado a todos. Y pues quiero mandarle un gran saludo a nuestra directora Beatriz Olivares, que pues si no fuera por ella, todo esto no sería posible, al igual que usted, al Tribunal Electoral, por el curso de Agitando Ideas, que me brindó un espacio me ayudó a ver todo lo que nos ofrece la Ciudad de México, al igual que entender cómo funciona el tribunal. Y pues a mi pareja, a Yoali, que también me apoya en mis tiempos de que me pongo nerviosa. Ah, muy bien. Pues muchos saludos también a quien. Muy bien, Diego. Muchos saludos con quien estás ahorita, ¿no? Que te echa porras y que te ayuda, ¿no? Lo importante, y lo hiciste muy bien, Diego, tienes que sentirte orgulloso de ti, ¿no? Tienes que darte un respiro, sentarte y decir, wow, acabo de participar en mi conversatorio con chicos y chicas de otras instituciones y lo hice muy bien, ¿no? Y representé a IJUVE de manera muy digna porque lo has hecho así, ¿no? Qué padre que hagas alusión a Betty, porque el trabajo que hace Betty, igual que el de Mari, ¿no? Que tuvimos ahorita en cámara, pues es totalmente noble. Espérenme, porque tengo gatos aquí, me están jalando el vestido y es de gasa, entonces, perdón, esto ya también se queda fuera de protocolo. Entonces, qué padre, Diego, que hayas logrado sacar adelante el conversatorio, que haga solución a Betty, porque yo también quisiera, no sé si Mari me comprenda, pero sobre todo me acompañe, ahí veremos la reacción de Amaya, a ver si Mari me acompaña, ¿no? La gratitud es un valor que tenemos que aprender desde chiquititas y chiquititos, ¿saben? Cuando nosotros vemos temas de violencia de género y discriminación, fíjense que acabamos acotando a un tema concreto que pareciera, o a un momento importante de la vida, que pareciera que es que todo empieza en la educación, todo empieza en la capacitación, necesitamos capacitarnos, y la educación empieza en casa y en la escuela, pero no podemos asignarle todo a la escuela ni a la casa, porque ustedes también están en una edad donde tienen que tomar responsabilidades concretas de lo que hacen, de lo que van generando y la responsabilidad. Yo siempre cuando me dirijo a jóvenes, a personas jóvenes, les digo, usen redes, para eso son, pero aguas. Todo lo que pongan en internet va a quedarse de por vida. Les diría, somos esclavos, para bien y para mal, esclavas de nuestras decisiones, porque nos alcanzan, tarde o temprano nos alcanzan. No estudiar para un examen nos va a alcanzar el 5, ¿sí me explicó? Estudiar muy bien para un examen nos va a alcanzar el 10 para después hacer algo más que queramos y poder acceder a otro nivel educativo, otra escuela que vamos queriendo o buscando para un promedio, ¿sí me explicó? Para un concurso, para el regalo de casa en papá, ¿no? Esa cosa es en todo, ahí está el regalo, ¿no? O el detalle, ¿no? O la atención. Entonces, es importante que ustedes asuman el rol que les corresponde como jóvenes, como integrantes de su comunidad, de su familia, de su sector estudiantil. Y yo quisiera decirles algo en lo particular. Miren, parece muy sencillo pararse ante adolescentes, ante las personas que ustedes representan el día de hoy, y platicar, ¿no? O a ver qué se me ocurre o a ver qué digo. Y la verdad es que no. Es una gran responsabilidad también de este lado pararse enfrente de ustedes y no caer en ridiculeces, espero no haberlo hecho, ¿no? O en exacerbar
algunos puntos que puedan ser de discusión o no coincidentes, porque, insisto, cada palabra que yo les he dicho, que ustedes amablemente se han prestado a escuchar, desde luego que puede generar ecos, coincidencias o no coincidencias, una reflexión, ¿no? Yo no creo en lo que dijo Marta por esto, ¿no? Yo no empato, ¿no? O pues, estuvo bien la recapitulación, pero yo hubiera agregado esto. Entonces, es importante asumir que la juventud está llena de liderazgo, que ustedes, mis queridas amigas y amigos, son líderes. Y les voy a decir algo, y no me dejará mentir Mari, quien esté acompañándolos, si hay un adulto por ahí. No es fácil liderar líderes, ¿saben? No es fácil dirigirte a líderes, porque ustedes están en una revolución mental muy importante, de ahí los conceptos, ¿no? De la preocupación de la violencia, de los padres, qué hacemos con los papás, ¿no? A lo mejor ya no es los papás diciendo qué hago con el adolescente o la persona adolescente, es los adolescentes, ¿qué hago con mis papás? Y eso es un cambio de visión muy importante, ¿saben? Entonces, en ese sentido, me parece que este conversatorio, este webinar 3 concretamente, ha logrado un gran objetivo, que es dirigirse a ustedes, lograr un acercamiento concreto, que ustedes ocupen espacios de hablar para manifestar problemáticas concretas o que les están generando ruido. Los ecos que se esperan, desde luego, es escucharlos, tener sensibilidad, generar empatía a nivel personal, pero también conforme los espacios que vamos ocupando en la sociedad, en la comunidad, yo hoy, por ejemplo, como magistrada, la maestra, la pareja, etcétera, y que ustedes vayan creyendo en nosotros, ¿no? Reforzar esta apatía que pudiera existir hacia las autoridades o lo que a veces representamos y se vayan acercando, ¿no? De ahí que yo les decía, tomen los espacios públicos, tomen los espacios que les vamos dando, porque eso es importante. Yo quisiera cerrar agradeciéndoles a todos y a todas, mandándoles un saludo afectuoso. Ustedes saben perfectamente quiénes intervinieron para que estuvieran aquí el día de hoy, entonces no tengo yo a lo mejor tanta claridad con ustedes. Denles un reconocimiento de mi parte, ¿no? Díganles, oigan, el Tribunal Electoral se expresó muy bien de ustedes, que resulta que yo fui la mejor persona que pudieron destinar para estar en el tercer conversatorio. Nos sentimos muy bien y logramos conocer otras expectativas de realidades que existen en nuestra ciudad propiamente. Sin más, yo estaría dando fin propiamente al webinar 3, importancia de la educación sobre la salud mental como elemento de aprendizaje, la socialización y la participación, reiterándoles la intervención que es necesaria y que ustedes deben aprovechar para tener en esta ciudad, en este país, como personas responsables y personas ya adultas o que están entrando a una etapa de vida mucho muy particular. Muchas gracias, mi querida Amaya. Un abrazo a tu maestra y a ti. Te digo a ti primero porque te vi ahorita en pantalla. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, mi querida Sua. Y desde luego, muchas gracias, Irin Yair. Y gracias también, hagámosle un reconocimiento a Daniela, junto con toda su área de vinculación, que son quienes amablemente pusieron sobre la mesa la propuesta del conversatorio. Yo solamente voy dando ideas y ellos las van plasmando, las van aterrizando y desde luego capacitación también su intervención y al área de, si me permiten, de sistemas también del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que si su acompañamiento, nada, absolutamente nada es posible. Estaríamos pasando a una etapa que a mí me gusta mucho y que yo pedí en lo particular que se hiciera, que es una relatoría de las 3 mesas. Será muy breve y ya con eso estaríamos cerrando propiamente para efectos de la clausura de este tercer y conversatorio. Muchas gracias, chicas y chicos, y seguimos en contacto. Yo estoy a sus órdenes. Qué padre que pudieron generar el espacio, ¿no? Que me prestaron sus oídos, me prestaron su tiempo y me prestaron su interés en escuchar y en participar. Pero créanme que totalmente yo soy la que más gana, la que más aprende de ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a todas y todas las, cada una de las personas que participaron en este webinar 3, importancia de la educación sobre la salud mental como elemento de aprendizaje, la socialización y la participación. Para concluir este panel, a nombre del pleno de este órgano jurisdiccional, me permito hacer entrega de los siguientes reconocimientos. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación de esta ciudad también otorgan el presente reconocimiento a Irving Yair Sánchez García. Asimismo, entregamos reconocimiento a Sua Alondra Varela Segura y a Amaya Sierra del Buey. También, por supuesto, a Diego Emiliano Bravo Pérez y, por supuesto, a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez,
quien coordinó esta mesa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Haremos un breve ajuste de tiempo para dar inicio justo a la mesa de relatoría de los trabajos de este tercer y conversatorio. En un momento regresamos. Muchas gracias. Gracias, Dani. Saludos, chicas y chicos, y felicidades. Excelente. Gracias. Buenas tardes. Las personas servidoras públicas que integramos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, agradecemos a quienes, a través de nuestras redes sociales, continúan acompañándonos en este evento. Y ahora, para finalizar con los trabajos del tercer e-conversatorio Cultivando la Democracia y la Educación en la Ciudad de México, Adolescencias Tecnológicas, Retos para la Democracia y la Educación, daremos paso a la mesa de relatoría, en la cual tendremos la participación de dos personas jóvenes estudiantes del nivel superior, a quienes les damos la bienvenida. Jesús Daniel Vargas López, estudiante del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Larisa Ivette Ramírez Cárdenas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Y en este momento, antes de comenzar con los trabajos de la presente relatoría, agradezco a las personas panelistas voltear a sus cámaras para regalarnos una sonrisa a efecto de realizar la toma de fotografía oficial. Una, dos,
tres. Una más, por favor. Una, dos, tres. Muchas gracias. Y ahora, para dar inicio, voy a ceder el uso de la voz al estudiante del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, Jesús Daniel Vargas López, quien posteriormente, al concluir con su intervención, cederá la voz a la alumna Larisa Ivette Ramírez Cárdenas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Buenas tardes. Bueno, como primer punto, me parece interesante señalar todo lo que llevamos a lo largo de esta jornada de webinars. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México a lo largo de estos días ha tenido como misión fortalecer la cultura democrática de la Ciudad de México mediante estos espacios de relevancia, tomando puntos de discusión focalizados en temas como la ciencia, tecnología y democracia. Dichos temas deben de ser cuestionados, pero sobre todo deben de ser discutidos por las personas que están inmersas dentro de esta ciudad. Todos y todas, los ciudadanos, estudiantes, trabajadores, niños y niñas, tienen algo que decir al respecto. En ese sentido, escuchar pasa a ser el acto más grande de la democracia en un mundo lleno de conflictos. Al abrir el conversatorio Educación en la Ciudad de México, Adolescencias Tecnológicas y Retos para la Democracia y la Educación, se habló de las múltiples vicisitudes a enfrentar en la educación que se han mostrado en un entorno con extensas dificultades. La pandemia y la falta de recursos, por ejemplo, que de cierta forma dificultaron el aprendizaje en muchas de las áreas educativas. Sin embargo, en algunos de los casos, las herramientas tecnológicas han sido de gran ayuda para sortear los problemas en un mundo fugaz, pero interconectado. Como segundo punto, se habló de las potencialidades tecnológicas, la función de resolución de problemas, por ejemplo, y la parte negativa, sobre todo, es la parte del uso poco racional, moral, o la excesiva información errónea, falsa, la carencia de acceso a la educación y las herramientas tecnológicas. Pero resultó evidente el interés por las innovaciones científicas, como la realidad virtual y la inteligencia artificial, por ejemplo. Ya en el segundo webinar, Educación y Ciudadanía en la Era Global, claves para una sociedad democrática, se tomó por eje fundamental la participación colectiva para una sociedad libre. En democracia, claro. La acción que detona la sociedad democrática es la educación crítica y consciente, que en ese sentido encausa una vida democrática, pero en colectivo. La participación activa e informada ha consolidado las instituciones con compromiso, disciplina, y más allá de la obligación, debe existir la voluntad, solo así se legitima a la democracia. Para eso son estos espacios, para que la democracia sea más plena y que los jóvenes podamos participar en ello. De nuevo, se retomaron las herramientas tecnológicas como un eje fundamental, como factores de desarrollo de conocimiento, por ejemplo. Sin el uso de dichas tecnologías, no es posible el uso de la democracia de forma adecuada. Y por otra parte, el uso de los valores y la conciencia también juegan un papel importante en el desarrollo democrático. La ideología y el desarrollo de la libertad implica educación y valores cívicos. Por otra parte, también se mencionó una de las más grandes problemáticas a las que se enfrenta la democracia, la falta de interés, educación, en las diferencias económicas, sociales y culturales, y hasta médicas, dificultan el ejercicio de la democracia igualitaria. Es importante romper con las brechas de desigualdad porque permite construir una sociedad más democrática. Finalmente, estos espacios de crítica y de participación da un amplio margen al debate y al cuestionamiento de problemáticas y planteamientos de soluciones en las deficiencias de la Ciudad de México. Abrir estos espacios para los jóvenes, niños y niñas, trabajadores, hasta amas de casa, propicia una libre y legítima democracia. Gracias. Cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Y bueno, yo voy a mencionar nuevamente las ideas que desde mi punto de vista son importantes y que sintetizan lo que se ha dicho en estos dos días.
Y bueno, quiero comenzar con algo que ya se ha mencionado, pero que pues yo quiero decir que también considero muy importante tener espacios de este tipo que permiten compartir la visión que se tiene sobre estos temas y que tienen por objetivo cultivar la democracia y educación. Creo que es una gran oportunidad de reflexionar la manera en la que los jóvenes podemos acercarnos a la democracia y lo que significa esto. Y bueno, me gustaría retomar las ideas que se aportaron acerca de la forma en la que nos ayuda la tecnología en nuestro día a día, sus virtudes y principalmente cómo nos permite esta acceder a la información. La tecnología facilita el aprendizaje y la comunicación con otras personas. Asimismo, nos permite tener el conocimiento cerca de nosotros. El mundo se ha digitalizado y la información y el conocimiento no es solo de algunas personas, sino que puede ser de todos. Hoy en día la tecnología nos da la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos. Reitero nuevamente lo importante que es utilizar la tecnología y todas las herramientas para comunicarnos como redes sociales de forma adecuada. La tecnología representa muchos beneficios, pero también un uso inadecuado de esta puede tener afectaciones en las personas. Y bueno, ahora bien, me gustaría mencionar nuevamente que los jóvenes somos una pieza importante en la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Un punto de partida para entender el derecho electoral es la participación y para esto podemos tomar a la educación justamente como la base de esta participación social. La participación informada y activa nos permite construir una mejor sociedad. Somos ciudadanos que finalmente con educación o sin ella participamos en procesos sociales que forman parte de nuestro entorno, pero qué mejor que sea con educación que participemos en esto. Y bueno, debemos comprometernos a participar y ver esto no como una obligación legal o moral, sino como un estilo de vida, y ejercitar la democracia permite realizar cambios. Y esto es lo que definirá en el futuro de México. Nosotros decidimos lo que pasa y para esto es importante ser personas con educación, capaces de realizar juicios críticos. Muchas veces nos está faltando conocer nuestra cultura política, saber qué es una democracia, concientizarnos, educarnos y valorar. Bueno, con respecto al tema de los principales retos a los que se enfrentan los adolescentes para lograr una ciudadanía activa, me gustaría retomar lo que se dijo acerca de qué debemos entender por ciudadanía activa. Esta es una condición social que por obligación, ya sea moral o legal, ejerce sus derechos a través de la participación social y con lo cual se decide abandonar una actitud pasiva. Con esto, la ciudadanía se permite y a la vez se suma a construir una sociedad más democrática. Para esto es muy importante la educación y el conocimiento de los ciudadanos. Parte de este conocimiento lo ofrece hoy en día la tecnología. Debemos tener en cuenta que para una correcta participación en la democracia debemos tener una buena educación para así formar nuestros propios criterios. Pero para esto debemos saber primero qué estamos haciendo, qué es la democracia, para qué sirve y cómo ejercerla correctamente. El reto más grande que enfrentamos es la falta de interés por parte de los jóvenes, la actitud pasiva e indiferencia social que tenemos a que se dé precisamente esta conexión entre ciudadanía activa y construcción de una sociedad democrática. Y las instituciones como el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resultan ser de suma importancia para la renuncia de la pasividad social, y realizar este tipo de eventos nos invitan a reflexionar y también a comenzar a participar. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras personas relatoras de este tercer y conversatorio Cultivando la Democracia en la Ciudad de México. En ese sentido, a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, me permito hacer la entrega de los siguientes reconocimientos. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación de esta ciudad hacen el presente reconocimiento a Jesús Daniel Vargas López. Asimismo, a Larisa Ivette Ramírez Cárdenas por haber participado en las actividades de este tercer y conversatorio Cultivando la Democracia en la Ciudad de México. Ahora bien, para finalizar los trabajos de este tercer ejercicio del e-conversatorio, me permito ceder el uso de la voz a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez,
quien realizará la clausura de los trabajos del tercer y conversatorio Cultivando la Democracia en la Ciudad de México, Adolescencias Tecnológicas, Retos para la Democracia y la Educación. Adelante, magistrada. Gracias, Dani. Muy buenas tardes. Ya me cambié de sede de trabajo propiamente porque voy a otra ponencia, ¿no? Curiosamente de jóvenes y de acciones afirmativas. Ya tuve oportunidad de saludar a Daniel, a Larisa, así como Paola, ¿no? Propiamente veo por qué está Diego todavía, por ahí está la Prepa 1 todavía, ¿no? Y pues en un primer momento agradecerte, Dani, pues darnos la oportunidad de este tercer conversatorio propiamente, que ya es una costumbre, diría yo, al menos queremos hacerlo así, y pues darles los buenos días de nueva cuenta y decirles propiamente que esta oportunidad de darles un mensaje concreto es una gran oportunidad para mí, porque me permite avanzar en cuestiones que yo creo mucho, en temáticas que me parece que son muy, mucho, muy importantes y en las que creo y me preocupa que tengamos el espacio y lo generemos. Seré breve para no abusar de los minutos que amablemente me han dado. Paola, ya te vi por ahí también, gracias. Son dos días de trabajo que han significado aparentemente un breve tiempo de intervención de las jóvenes, de las autoridades que nos acompañaron, pero que logísticamente es un gran reto y me parece muy atinado y muy prudente. En mi opinión, las tres mesas virtuales han cumplido con su objetivo. Concretamente yo moderé una, no quisiera decir que fue la mejor, ¿no? Porque sería poco empático, poco amable y sería demasiado soberbio, y no es la ocasión ni es el caso. Pero cada temática estuvo muy bien resguardada y muy bien vigilada, incluso diría yo blindada, por una inquietud latente de decir y permitir que digan ustedes qué está haciendo falta, cómo acercarnos a ustedes, qué nos falta. Quiero recordar que estos eventos también, el conversatorio, se lleva a cabo gracias a un convenio de colaboración también que hemos celebrado entre el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, SECTEI concretamente, y por eso quisiera agradecer yo a las siguientes autoridades, desde luego al senador José Alfredo Botello, a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, a la diputada Mónica Fernández César, a María Silvia Estela Jurado Cuellar. Les invito y las invito a que sigamos trabajando de manera conjunta, de manera sincera, en lo particular, en beneficio del colectivo de niñas, niños y adolescentes de nuestra sociedad. Igualmente, no puedo dejar de agradecer o hacer alguna mención, desde luego muy humildemente, a todas y todos los participantes de las mesas virtuales. Si me permiten, jóvenes, sin ustedes, nada, con ustedes todo. Sus valiosas intervenciones han sido totalmente enriquecedoras y han contribuido, desde luego, al debate de las problemáticas que aquejan a las y los adolescentes desde una perspectiva del uso de las tecnologías de la información. No me resta más que agradecerles, decirles que el hecho de que ustedes hayan tomado estos espacios, sea como relatores, que es el caso de quienes están acompañando todavía conectados, ¿no? Diego, Larisa, quienes todavía están ahí, pero que ya tienen la cámara apagada propiamente, pero siguen ahí. Me parece que lo importante es que ustedes han sido parte de este conversatorio, que curricularmente les suma, créanme, que aprender a manejar un auditorio no es cosa sencilla, tampoco es imposible, créanme, ¿no? Pero es importante que ustedes se reten, que ustedes vean y si ustedes se sientan orgullosos de las instituciones que representan y que pudieron poner un pequeño granito de arena como jóvenes que son de esta sociedad y de esta comunidad. En ese sentido, y en aras de no seguir abusando del uso de la voz y sobre todo dar por concluidos estos trabajos y esperando el año que viene tengamos la misma ocupación, que este año también sea el caso, y recordándoles, aunque se me pongan nerviosas o nerviosos por ahí, esto queda en redes. Eso quiere decir que podemos generar mayor difusión en cualquier parte del mundo, ¿no? Y que ustedes estarán dejando la huella que corresponda en el momento que corresponda para quienes tengan interés en escucharlas y escucharlos. No resten credibilidad, no resten importancia a esta relatoría, créanme que fue totalmente importante hacerla y tiene una lógica del evento y una lógica de aterrizar las ideas y lo han hecho de manera mucho muy particular. En ese sentido, estaría yo, si no existe inconveniente o alguna otra intervención, siendo la declaratoria de clausura, por lo que siendo las 11:45 horas del día 10 de febrero de 2023, declaro concluido el tercer y conversatorio Cultivando la Democracia y la Educación en Ciudad de México, Adolescencia, Tecnologías, Retos para la Democracia y la Educación. Enhorabuena. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias, magistrada.
Pues agradecemos a toda la audiencia que en estos dos días de trabajos nos acompañó. Agradecemos, por supuesto, a nuestros intérpretes de lenguaje de señas mexicana y pues que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias. A ustedes, gracias, buen día. Gracias a las personas intérpretes que estuvieron muy cerca siempre con nosotros.